Hola, soy Gonzalo Sabitier, cirujano ortopédico especialista en lesiones de rodilla, hombro y patología del deporte o cirugía de lesiones deportivas. En este vídeo quería repasaros algunos detalles de cómo tratamos las lesiones del tendón de Aquiles, tanto las inflamatorias como las roturas. Y espero daros algunos aspectos técnicos que os pueda ayudar a entender qué es lo que hacemos en el momento de la intervención. Y es que la rotura del tendón de Aquiles en ocasiones requiere cirugía. No siempre. En los pacientes más sedentarios de más edad no es infrecuente que podamos obtener un buen resultado simplemente colocando un yeso con una posición un poquito en equino, en caída, del pie para aproximar los cabos tendinosos, lo que la literatura ha demostrado que a veces este tipo de tratamientos tiene un mayor índice de re-rotura y por eso se reserva para el paciente sedentario menos activo. Para el paciente joven, activo, deportistas de contacto, atletas, profesionales, recreativos, etcétera, generalmente se recomienda el tratamiento quirúrgico. Dentro del espectro de la patología del tendón de Aquiles, después tenemos la patología inflamatoria. ¿Quién va a requerir tratamiento quirúrgico a la patología inflamatoria? Ya lo repasamos en alguno de los vídeos de otra serie de Fisio Online, ¿no? Traumatología con Gonzalo Samitier. Los pacientes que tienen tendinopatías crónicas limitantes. Estos son los pacientes que se van a beneficiar de una limpieza de ese tendón para intentar volver a la práctica deportiva sin dolor y sin limitaciones. ¿Cómo son las características del paciente que sufre una rotura del tendón de Aquiles? Bueno, en la mayoría de los casos es un mecanismo de contracción violenta, una arrancada, un salto, y muchas veces son pacientes ya de mediana edad, en torno a los 40, 50 años los que van a tener este tipo de roturas, ¿no? Los tendones van perdiendo un poquito hidratación, esa capacidad elástica. Nosotros también, nuestra condición física va bajando y a menudo queremos recuperar el tiempo perdido durante el fin de semana sin haber, digamos, tenido un periodo de adaptación al deporte los días o semanas previas. Y aquí es donde entra un poquito el riesgo de sufrir esta lesión. Muchas veces es la consecuencia la rotura de una tendinopatía crónica, ¿no? Se va debilitando el tendón y al final acaba rompiendo. Y también he visto algún caso de rotura tras alguna infiltración. A la hora de infiltrar estos tendones, sobre todo cuando usamos corticoides, es muy importante nunca infiltrar el tendón intratendinoso porque esto se ha visto que altera la vascularización y puede debilitar el tendón hasta el punto de favorecer la rotura. El tipo de intervención, en el caso de la rotura, como decíamos, puede ser conservadora, pero en muchos casos van a ser muy deportistas los pacientes y se va a realizar una intervención. Básicamente es, el concepto es sencillo, es juntar los cabos y realizar una sutura que mantenga unidos esos dos cabos durante el proceso de cicatrización. Han mejorado mucho las técnicas de reparación del tendón de Aquiles y mientras que antaño siempre se hacía una cirugía con una incisión grande y larga recorriendo todo el tendón, hoy en día podemos hacer técnicas mínimamente invasivas, percutáneas, con incisiones de apenas 3 centímetros y además con una calidad reparativa tan buena o más como la cirugía abierta. Con respecto a las tendinopatías, quizá aquí me voy a entretener menos, pero el objetivo, digamos, que sería la limpieza de ese área inflamatoria, ¿no? Las tendinopatías, hay una patología muy variada del tendón de Aquiles, puede ser en la zona media del tendón, en este caso suele ser una cirugía abierta para rebajar todo ese tejido inflamatorio. Cuando son tendinopatías más en la zona donde es el enganche a nivel del calcáneo, hay ocasiones que se puede incluso realizar por vía artroscópica. Y en lo que se refiere a las roturas completas, lo que hay que, hablábamos de suturar los cabos. Aquí veis algún ejemplo, simplemente algunas tomas estáticas de reparación, como veis esta. Una reparación percutánea, fijaros la incisión, qué pequeña y cómo ya hemos pasado nuestros hilos utilizando algunos dispositivos como este que podéis ver, el sistema PARS mínimamente invasivo de la casa Artrex, que de nuevo insistir que nos ha ayudado mucho en la creación de alguno de estos vídeos prestándonos el material, los implantes y dándonos acceso a sus instalaciones. También podemos ayudarnos el aporte biológico, los factores de crecimiento. Es una zona que la zona del tendón de Aquiles
no tiene una gran, aporte biológico, una gran vascularización, y no es infrecuente, sobre todo cuando es una cirugía abierta, con una incisión amplia, no es infrecuente que la herida no cicatrice bien, y a veces esto es bastante molesto porque puede tardar semanas, incluso meses, en cerrarse en esa zona, y esto retrasa mucho la progresión del paciente. Pero como podéis ver, con estas técnicas mínimamente invasivas que son tan eficaces como pueda ser la cirugía abierta, realmente los resultados se ha visto en la literatura que son muy similares y ha disminuido en gran medida las complicaciones que antiguamente podían existir con esta técnica. Por lo demás, el pronóstico es bueno de estos pacientes, la gran mayoría vuelven a recuperar la vida normal y la práctica deportiva, lo que es verdad que es una lesión que cuesta más de 6 meses de volver a un nivel de rendimiento similar al que tenían antes de la lesión. La anestesia suele ser suficiente, una anestesia de cintura para abajo, suele ser una cirugía entre 60 y 90 minutos que no requiere ingreso y sí que va a requerir un periodo de posoperatorio en descarga entre 3 y 4 semanas y en el que iremos posicionando el pie desde un equino a progresivamente a ir colocando lo que es el pie a 90 grados con el paso de las semanas, dando un poquito más de elasticidad a este tendón. Pues bien, hasta aquí los detalles técnicos que quería comentaros solo de lo que es la cirugía de la rotura completa del tendón de Aquiles. Espero de nuevo que os haya gustado este vídeo y os espero en el siguiente. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.